Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana. 20 minutos pasan de la una en punto del mediodía y damos la bienvenida a la jefa de comunicación e inspectora de la Policía Nacional en Cantabria, Diana Mirones. Muy buenos días. Muy buenos días. Te Lucía. echábamos mucho en falta, ¿eh? lo quiero decir aquí en directo. Y yo a vosotros. De verdad que me hacéis sentir siempre muy a gusto y para mí es un placer y un honor poder explicar la labor de todos mis compañeros de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria cada vez que vengo aquí. De verdad. Diana, como hacía tiempo que no nos veíamos, tenemos. Muchos temas que comentar hoy a todos los telespectadores. Vamos a empezar por tres detenidos por robo en pisos. Sí, eh, hace muy poquito, eh, a finales de marzo, bueno, pues los compañeros de, de la Jefatura Superior eh, consiguieron detener a tres eh, individuos varones eh, que se habían estado dedicando a cometer diferentes robos con fuerza. En viviendas de nuestra localidad, de Santander, concretamente actuaban sobre todo en la zona de La 20 y de Valdenoja. En, la in en las imágenes pueden ver los telespectadores diversos utensilios que se les incautaron. Eh, si me permite Lucía, te explico un poco cómo claro. fue la intervención. Eh, estos individuos bueno, pues eh, cayeron gracias a, a la colaboración que siempre agradecemos de, de los ciudadanos, concretamente de una vecina de la zona de Valdenoja que estaba mirando por la ventana y observó pues como un grupo de tres eh, individuos bueno pues eh, tenían una actitud para ella sospechosa le llamó la atención que estaban entrando y saliendo continuamente de los portales de, de una urbanización que ella tenía enfrente no entonces bueno pues eh, lo hizo muy bien esta mujer nos llamó inmediatamente y eh, la sala del 091 comisionó a una patrulla de los grupos de atención al ciudadano, los Zetas los compañeros que están uh -huh. habitualmente por la calle prestando servicio fueron rápidamente hacia la zona y eh, localizaron a este grupo de personas que decía la mujer, ¿no? Entonces, claro, estas personas en cuanto vieron el coche y a los policías bajarse del coche emprendieron la huida, lo cual ya fue totalmente decisivo para que los compañeros fueran detrás de ellos, les interceptaron, les detuvieron. Y eh, bueno, pues estos individuos reconocen que, que sí, uh -huh. que son los que están actuando en la zona, y, y les incautan eh, diversos eh, efectos y herramientas de las, como hemos visto ahí, utilizadas para cometer los robos eh, en domicilios. ¿no? Estas personas, bueno, pues fueron detenidas, puestas a disposición judicial, y eh, han entrado en prisión gracias también a, a la labor que previamente a la detención venía desarrollando la jefatura superior la coordinación que se había conseguido entre diversas brigadas como la brigada de policía judicial seguridad ciudadana eh, la unidad de inteligencia uh -huh. y policía científica ya que se había llevado un, un análisis no un estudio de todos estos robos que se venían cometiendo y ya teníamos en nuestro poder mucha documentación mucha investigación avanzada con el modus operandi eh, los barrios en los que más actuaban estas personas, eh, los tiempos en los que habitualmente actuaban. Entonces, con, como digo, con toda ese, esa actividad investigativa previa se, consiguió, bueno, pues, eh, se, con, se ha conseguido eh, delimitar que estos, estas son las personas eh, que estaban actuando a, a nivel global en toda la zona y se les han imputado otros 42 hechos. Con lo la cual ha sido una, una actuación perfectamente coordinada por parte de la jefatura y que además, eh, gracias a la colaboración ciudadana, como digo, pues ha fructificado en que estas personas ahora mismo ya no pueden actuar y están en prisión. Diana, eh, hoy también podemos hablar de dos detenidas por hurto en vivienda, haciéndose pasar por asistentas. Sí, la verdad que es un tema que yo quería traer al programa porque, bueno, pues eh, estamos detectando, por desgracia, que últimamente. Eh, está habiendo bastantes eh, delitos mmm, provocados, ¿no? cuyos autores o autoras, mejor dicho, uh -huh. son personas eh, que se hacen pasar por asistentes sociales. ¿no? Entonces, eh, queremos prevenir un poquito a la población y ahora te explico, Lucía, cómo ha sido. Eh, hemos detenido a dos personas, pero son dos casos diferentes. En el primero de los casos eh, era una mujer que se hizo pasar por asistente social. Perdón, por asistente social, por asistenta eh, de una empresa a domicilio, ¿no? uh -huh. Entonces, ella llega al domicilio de unos señores que tenían un contrato con una empresa de, que, de prestación de servicios domiciliarios y eh, se hace pasar por la asistenta, ¿no? Ellos, bueno, pues se quedan un poco sorprendidos, pues dicen, bueno, pues a lo mejor es la que nos manda hoy la empresa, ¿no? La dejan pasar y mientras ellos están en, en el salón haciendo sus cosas, bueno, pues esta mujer estaba teóricamente, limpiando las habitaciones. Bueno, pues, ¿cuál es la sorpresa de, de esta pareja de, de gente mayor cuando esta mujer se va y lo que descubren es que en vez de limpiar las habitaciones, sí las había limpiado, pero había aprovechado para limpiar para también, para llevarse pues, joyas y efectos que ellos tenían allí, ¿no? Entonces ellos lo denuncian. Eh, en el otro caso, una mujer eh, que estaba andando ¿no? cerca de su domicilio, pues, es abordada por otra señora que se hace pasar por asistenta eh, de una amiga de esta señora que pasaba por la calle. ¿no? Entonces la aborda y se hace la conocida, como que uh -huh. ella es la asistenta de esta de amiga, cosa. de la otra persona, y se gana su confianza de tal manera que entablan una conversación y mm, convence a la mujer de que sigan la conversación en el domicilio de la señora. Sube arriba y en un rato de despiste de, de la dueña del domicilio, Bien. Pues aprovecha y le hurta unas joyas. Esta mujer denunció posteriormente, evidentemente, y bueno, pues nosotros hemos conseguido recuperar los efectos y, por supuesto, detener a, a esta mujer y la pusimos a disposición judicial. Entonces, bueno, pues eh, sí que me gustaría eh, dar un consejo a la población en general y, y especialmente, a las personas de avanzada edad, uh -huh. que son los que suelen contar con asistencia a domicilio, y es que, bueno, pues que sean precavidos y siempre ante la duda que. Contacten con la empresa que suministra a estas personas para comprobar que efectivamente es quien nos está diciendo que es. ¿no? Y bueno, eh, en todo caso y siempre, guardar las joyas a buen recaudo, si es posible, en una caja fuerte y teniendo siempre hecho un inventario de las joyas que tenemos y, si es posible, una fotografía también, para en el desgraciado caso esperemos que no, pero como sucedió en estos casos, sí. que nos lo roben, que nos lo hurten, ¿no? bueno, pues eh, poder llegar a, a recuperar las joyas cuando nosotros eh, ya las tengamos en nuestro poder. ¿eh? Hay que tener muchísima precaución. Y hablando de personas de avanzada edad, Diana, ¿también habéis salvado, habéis ayudado a una anciana que estaba sola en una casa? Sí, la verdad que ha sido un, un auxilio humanitario brillante por parte de los compañeros del Grupo de Atención al Ciudadano de Santander y el, el tema fue que bueno pues eh, recibimos una llamada de un ciudadano una llamada proveniente de madrid en la que un ciudadano nos informaba a la sala 091 de que no conseguía contactar con una pariente mayor una señora que era una anciana de 77 años no conseguía contactar con ella desde hacía unos cuantos días y estaba preocupado, preocupado. porque eso era algo que se salía de lo no corriente era habitual. no era habitual exactamente entonces eh, para nosotros, estos temas son siempre una prioridad. La sala 091 inmediatamente comisiona una patrulla. Allí van los compañeros del grupo de atención al ciudadano, llaman a la puerta, nadie contestaba, eh, contactan con los vecinos, tanto de, del piso contiguo como los del de, piso superior, los del inferior. No la habían visto desde hacía unos días, entonces, los compañeros, eh, ya sospechando que algo podía estar pasando, Inmediatamente eh, activan el protocolo para estos casos, se informa al juez de guardia, se informa al 061 y a los bomberos. Y son los bomberos, cuando llegan, los que entran por una ventana y localizan a la mujer que estaba tendida en el suelo y es que la, la pobre mujer bueno pues había, había sufrido una caída, una caída hacía cuatro días no se y no se podía mover estaba consciente pero no era capaz de alcanzar ni el teléfono ni la puerta ni llegar a articular palabras de lo afectada que estaba no entonces inmediatamente bueno pues la, la socorrieron ¿no? y fue trasladada a, al hospital de valdecilla entonces pues la verdad que estupendo porque ha sido creo que ha sido una gran intervención fruto de la buena aviso. del aviso y de la buena coordinación también que existe como queda patente entre los eh, diferentes, entre las diferentes instituciones que en Cantabria nos encargamos de dar seguridad a los ciudadanos no en este caso bomberos 061 y, y nosotros no y siempre pues eh, muy bien de haber podido auxiliar a esta mujer que de otra manera no sabemos muy bien en qué hubiera podido derivar su salud física, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es importante y aprovecho a decirlo a los ciudadanos, es muy importante mmm, tener siempre pendiente, estar pendientes de nuestros mayores, ¿verdad? Estar pendientes de ello, tener contacto continuo con ellos y muy bien como hizo este señor de llamar al 091 cuando tengan dudas de, de la seguridad fisi, física ¿no? uh -huh. de, de, de nuestros familiares. ¿no? En este caso que estaba el hombre lejos y bueno, pues actuó muy bien. Diana, habéis tenido también en jefatura la visita del delegado del gobierno. Sí, así es. Eh, hemos tenido el placer de, bueno, de que viniera a visitar nuestras instalaciones el nuevo delegado del gobierno en Cantabria, el señor Eduardo Echevarría, y bueno, pues eh, como podemos ver en las imágenes, eh, el delegado del Gobierno primeramente tuvo una reunión de trabajo con los mandos eh, policiales para conocer cómo establecemos nuestras prioridades diarias y cómo definimos nuestros objetivos y misiones diarias. Y posteriormente, pues bueno, pues visitando y saludando a todas las unidades y componentes de esta. Eh, bueno, pues estuvo visitando la sala del 091 para conocer de primera mano cómo es la, la coordinación policial, eh, las dependencias de policía científica, aprendiendo bueno, pues, eh, cómo se hacen los procesos de revelado e identificación de huellas. Y eh, la imagen última que acabamos de ver es que... algunos más que, pequeños, ¿no? Sí, es que coincidió, coincidió en el mismo día la visita del señor delegado. Con una visita que teníamos programada del colegio Buenaventura González de Bezana, en el que nos vinieron a ver 60 niños de, de educación infantil, muy chiquititos, y bueno, pues les hicimos ahí una exhibición de los eh, TEDAS, ¿no? de los grupos de explosivos. de Ahí vemos a Diego con la perrita las perritos, eh, las perritas, eh, siempre son un punto importante en estas visitas infantiles. ¿eh, Diana? Sí, sí, porque, a ver, los perros es lo que más les gusta. Sí. Nos lo dicen siempre. Es uno de vuestros mayores es atractivos. Es nuestro, es nuestro mayor atractivo. Es un, un servicio policial súper eficaz. Maravilloso, hay que decirlo. Hacen un cierto. grandísimo trabajo operativo. Por pero es que además, mmm, la labor que llevan a cabo con las visitas que tenemos en jefatura o las que programamos fuera en las exhibiciones es impresionante. Es, es admirable lo que hacen, eh, como además los compañeros les encanta y se vuelcan, y desde aquí mi, mi agradecimiento a ellos, porque además. Es que lo que tú dices, lo, la gente lo agradece muchísimo sí. y es una manera también de, que, de vincular un poco a los niños eh, con la labor policial, ¿no? Y que nos vean como lo que somos, como un cuerpo cercano, un cuerpo moderno, transparente, en el que ellos pueden confiar y es lo que queremos, ¿no? Que los niños, los colectivos, eh, pues bueno, claro. pues más sensibles, que confíen en nosotros para que nos llamen cuando tengan cualquier problema, ¿no? Que no nos vean como la policía que está ahí enfrente y autoritaria. No, nosotros somos mucho más que eso, nosotros somos eh, personal cercano y que queremos eh, ayudar a la ciudadanía y que confíen en nosotros. Diana, tenemos que ir terminando, pero antes de marcharte brevemente, dos charlas que habéis dado, una en la Cruz Roja y otra en el Instituto de la Lisal. Sí, eh, la charla de la Cruz Roja eh, se enmarca dentro de una serie de charlas que estamos dando al colectivo de refugiados que ayuda Cruz Roja a Cantabria, eh, colaborando en su formación para conseguir una mejor mm, integración ¿no? en, en nuestra sociedad. Y entonces les hemos dado varias charlas de drogas, eh, de riesgos de Internet, para prevenir uh -huh. riesgos de Internet. Y la última que les hemos dado, que es la que corresponde con esta fotografía que están viendo en pantalla los espectadores, pues corresponde a una charla sobre prevención de violencia de género y sensibilización. ¿no? Hacemos, creo, una buena colaboración con Cruz Roja, estamos encantados de que ellos cuenten con nosotros. Y, y, bueno, y aquí también podemos ver eh, una charla que ha dado nuestra compañera Charo hace un par de días en el Instituto El Alisal, aquí en Santander, a un grupo de jóvenes entre 14 y 20 años, en las que hemos tratado bueno, pues de sensibilizarles ¿no? y tratar de prevenir los delitos relacionados con el odio y las radicalizaciones extremas. ¿no? Uh -huh. Es un tema mm, prioritario ahora mismo también para nosotros, ¿no? prevenir todo este tipo de delitos y creemos que es muy importante sensibilizar a la, a la juventud ¿no? para prevenir todos estos temas. Diana Mirones, lo tenemos que dejar aquí. A ver si la próxima semana puedes visitarnos para contarnos todavía muchas más intervenciones en las que habéis y estáis trabajando. Así que si todo va bien, la próxima semana nos vemos. Muy bien, a ver si es verdad y nos vemos la semana que viene. <laughs> Unos minutos de pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.